El Departamento de Antioquia trabaja para disminuir los accidentes de tránsito durante esta Semana Santa. En 2023, en el periodo, se registraron 18 muertes. El plan Éxodo en Antioquia inició con 4 incidentes viales, entre ellos el volcamiento de un bus intermunicipal en la autopista norte en dirección norte-sur. En el vehículo viajaban 4 personas, incluyendo una bebé de 3 semanas de edad. Afortunadamente no pasó a lesiones mayores. Estamos verificando las circunstancias que produjeron este accidente, muy seguramente están asociadas a inobservancia de las normas de tránsito. En 2023 hubo una reducción del 11% en muertes viales durante la Semana Santa. Aún así, la idea es no relajarse con los controles. Las personas que van a la costa, que madruguen, por favor, que busquen. Tenemos 2 salidas a la costa. Tenemos la salida por Remedios, que es una salida importante que hay que cogerla en el día, que está muy buena, que acorta toda la problemática que tenemos de Yarumala a Puerto Valdivia, o tenemos la salida del norte, que es precisamente Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazay y Caucasia. Se espera la llegada de más de 1.400.000 vehículos particulares y de servicio público, así como 117 vuelos que traerán aproximadamente 63.000 turistas a Antioquia. Eso llevaría a una ocupación hotelera del 88%.